Lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, presa de su temor mortal, se refugió en el Señor y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo: Bendito seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león, y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Líbranos de la mano de nuestros enemigos. Cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Versículo antes del Evangelio. Oh Dios, crea en mí un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. Quien busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Después de presentarnos nuestra Madre de la Iglesia en la liturgia de hoy, el ejemplo de la reina Esther, que tenía encima pues todo el pueblo israelita y tenía que defenderlo del tirano que les estaba atacando, que era además muy peligroso. Y estaba ella sola y expresa en su oración, que es preciosa, tenemos que aprender a pedir al Señor. Toda la liturgia de hoy va dirigido en ese punto, porque vamos a aumentar la oración. Cuaresma, tres caminos: más oración, más ayuno, más limosna. Por eso os decía yo antes que por la mañana lo primerito, concreta, a ver por dónde vas a caminar hoy. Bueno, y estamos pidiendo la paz, estamos pidiendo el fin de todos los conflictos, estamos pidiendo la pandemia, todas las
dificultades que se han levantado y las que vienen, porque son pandemias, son varias. La del hambre, la del trabajo, la de no tener energía, porque la corriente eléctrica ya veis cómo va. Y la situación que tenemos ahora mismo. Ella, al acecharle un gran peligro, Esther, pues habla con el Señor con confianza. Ayúdame, que estoy sola, que no tengo a nadie fuera de ti. Ahora ven en mi ayuda, pues estoy huérfana y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león. El león es el enemigo que iba a destrozar al pueblo israelita. Y hazme grata sus ojos, cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca. Esto es para la situación de la invasión ahora mismo muy claro. Para que aborrezca, claro, a esa persona, que su corazón se cambie. Porque si no, lo que ocurrirá es lo que dice ella. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Esa es la petición que al Señor le llegó. Hoy el Señor nos transmite dos cosas. En el texto del Evangelio añade lo mismo, cómo tiene que ser nuestra oración de petición. Y nos dice que la oración es eficaz. La eficacia total de la oración. Y termina con una frasecita que es lo que siempre quiere recordar el Señor cuando hacemos peticiones, que es la ley de la caridad. Lo que nos da es lo que nos va a convenir, no lo que se nos antoja a nosotros o lo que nos aparece. No, no, lo que nos conviene. Con frecuencia se puede caer en la tentación de desanimarnos en la vida de oración porque no vemos los frutos o porque no se nos concede eso que llevamos pidiendo y venga a pedir, y venga a pedir, y venga a pedir. Y parece como si el Señor no escuchara. Lo escucha todo. Esther lo ha dicho en la oración que hemos pedido al comenzar la Eucaristía. Acabamos de recordarlo precisamente con las palabras mismas del Señor. Nos lo ha dicho en el Evangelio. Todo lo que pidamos a Dios, todo, es escuchado. Es escuchado. Y se nos concederá lo que nos conviene. Ah, amigo, lo que nos conviene, no lo que a mí se me antoja, ni lo que yo quiero, ni lo que a mí me parece. Lo que nos conviene. Muchas veces coincide con lo que nosotros pensamos, ¿sí? ¿Por qué no? Eso es. A veces perdemos el orden, perdemos la cabeza porque queremos por encima de todo que se cumpla mi voluntad, lo que a mí me parece. Por lo tanto, todo lo que pidamos a Dios se nos concederá, pero si es conveniente para nosotros, porque Él es un padre bueno que da a sus hijos aquello que le piden y les conviene. Insisto, porque es que se nos olvida. ¿Qué pensaríamos de un padre que da a su hijo una serpiente? Lo explica el Señor con esos ejemplos. Como lo dice él, ¿no? ¿Porque este le ha pedido un pan, le va a dar una serpiente? No. Dios Padre es tan bueno que no nos concede todo lo que pedimos, sino aquello que conviene a nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Por lo tanto, nos insistía el Santo Padre, de manera directa, pero con afecto, el Señor lo ha dicho. Si ustedes, pues que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo al que se lo pide? ¿Cuánta sabiduría hay en estas palabras? Es verdad que en cuanto a bondad y a pureza de corazón, nosotros, los seres humanos, no tenemos mucho de qué vanagloriarnos, porque no nos salen cosas muy especialmente buenas, con frecuencia. Pero Jesús sabe que si imitamos a los niños, si nos hacemos humildes, si pedimos con humildad, si dejamos lo que nos conviene en sus manos, somos capaces de una generosidad infinita. Por eso nos alienta, ¿eh? Si tenemos fe, nuestro Padre nos dará todo y además su Espíritu. Bueno, esto los primeros cristianos ya lo valoraron mucho. Valoraban muchísimo la oración, pero no la oración mediocre, sin vida, sin alma, sin fe. Los escritos, por ejemplo, de San Juan Crisóstomo lo recuerdan mucho, dando testimonio de la fe que vivían los primeros cristianos. Fijaros lo que él predicaba. La oración es un arma poderosa, un tesoro indefectible, una riqueza inagotable, un puerto al amparo de las tempestades, un depósito de calma. La oración es la raíz, la fuente y la madre de bienes innumerables. Bueno, pues hagamos un poquito de consideración por nuestra parte. ¿Es así como yo valoro mi oración? ¿Es para mí arma poderosa? ¿Tesoro indefectible?
tesoro que no, nunca se corrompe, riqueza inagotable, un puerto de amparo en las tempestades, o me quedo solamente venga y venga y venga y venga y repetir como un papagayo. ¿Es un depósito de calma? ¿Considero que es la raíz, la fuente, la madre de bienes innumerables? En la situación que tenemos ahora de descalabro económico, de pandemias, de conflictos, de guerra, ¿sigo todavía con las rutinas de mis rezos y me quedo ahí? Que está bien, que los hagamos, pero no es lo más importante. Los primeros cristianos valoraban muchísimo esos momentos de oración para que no fuera mediocre, para que no fuera sin vida, para que tuviera alma. ¿Cómo estoy rezando? Que además estoy en cuaresma y es un momento donde el Señor me quiere renovar, precisamente apoyándose en lo que pasa. Bueno, pues sigo con esa modorra. ¿No es mi oración un encuentro personal, irrepetible, nuevo, magnífico, personal con mi Padre Dios? ¿O estoy todavía ahí amodorrada con la oración tibia? Pues si estás así, ¡despierta! Pero sigamos con San Juan Crisóstomo, con el pico de oro, que eso es lo que significa Crisóstomo. Y a él le llamaban de esa manera. Dice él, la oración tiene todo ese valor, pero la oración de la que hablo no es mediocre ni negligente, es una oración ardiente. Surge de la aflicción del alma y del esfuerzo del espíritu, de la aflicción del alma y del esfuerzo del espíritu. Y el Crisóstomo añade, por oración entiendo no la que es solamente con la boca, sino la que brota del fondo del corazón. Por eso el salmista dice, desde lo hondo a ti grito, Señor. Bueno, vamos a sacar un propósito claro de esto, para vivirlo en todo el día, porque estamos todo el día en comunicación con el Espíritu Santo, con el Señor y con Dios Padre. Y vamos pidiendo por tantas necesidades que pasan, cuando vamos por la calle, cuando estamos en el metro, cuando estamos en la cocina, cuando estamos trabajando, cuando estamos con la familia, sí, siempre. Jesús quiere despertar la confianza en la oración y nos insiste, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y quien llama, a quien se le abre. Se le abre, sí. Con esa promesa por delante, no podemos dudar. Pero no olvidemos que la eficacia de la oración no radica en la cantidad de peticiones que hacemos, sino que se concentra en la confianza en Dios. Esther, la reina Esther. Tenemos que aprender del ejemplo de los que nos han precedido, ¿sí? Podemos pedir mucho, pero a lo mejor no pedimos lo que verdaderamente necesitamos. ¿Cómo ando de confianza en tiempo de guerras, como estamos, en tiempo de pandemias, en todo? Busco siempre lo que en verdad me conviene. Esta es la oración, pedir y buscar cómo llamar al corazón de Dios. Y entonces el Santo Padre nos dice una cosa preciosa, que es que pasa en toda oración, y es que Dios Padre, o sea, nos da un don extra, lo acaba de decir, que es el Espíritu Santo. Este es el don, este es el extra de Dios. Dios nunca te da un regalo, una cosa que le pides así, sin envolverla bien, sin algo más, que lo haga más bonito. Y lo que el Señor, Dios Padre, nos da aún más es el Espíritu. El verdadero don del Padre es aquel que la oración no osa esperar. Yo pido esta gracia, pido esto, llamo y rezo mucho. Solamente espero que me dé eso. Y el que es Padre me da eso y además me da el Espíritu Santo con todos los dones que necesito. Es impresionante. Dios nos da siempre en cada petición de regalo al Espíritu Santo. Bueno, pues me doy cuenta de esto cada vez que yo estoy pidiendo al Señor. Me doy cuenta del don que recibo al pedir lo que necesito, según mi parecer, claro. Lo siento venir, encuentro al Espíritu siempre, me preparo para recibirlo. Y el Señor concluye, que algo tenemos que recordar, esa frase que parece que está ahí metida de costadillo, pero no. Jesús concluye con la ley que Dios sigue para conceder. ¿En qué se basa el Señor para darme algo? En el amor.
Dios nos concede todo por este único motivo. Y por eso le vamos a pedir a nuestra Madre Santa María, maestra de oración y madre del amor hermoso, que hagamos un esfuerzo especial estos días de Cuaresma, que intentemos amar más a todos, dándoles aquello, que es lo que dice el Señor, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Es decir, dándoles aquello que nos gustaría que ellos viviesen con nosotros. Que así sea.